Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y estamos en Surgi Squad. Y vuelvo a ser dentista, ¿vale chicos? Ya no vais a verme de doctor más en este juego, quiero decir, ¿vale? En esta serie, porque creo que ya han terminado todas las operaciones de doctor, ¿vale? Ahora solo quedan dos de dentista, que creo que esta es una de ellas y me falta otra más, creo, ¿vale? Porque la verdad es que creo que las he hecho todas. Pero bueno, madre mía, qué mal vocalizo hoy. Es que me acabo de despertar, chicos, y estoy que no estoy, ¿vale? O sea, así que disculpadme si me escucháis diferente, pero de verdad que estoy súper recién levantado. De hecho, hace menos de un cuarto de hora, chaval. Y eso es malo, en serio. Se me da fatal cuando me levanto, porque no sé ni vocalizar. Pero bueno, debo grabar ahora porque luego no puedo grabar. Si no, me esperaría un poquito, pero es que no puedo esperarme, chicos. Así que vamos a empezar. Vale, nos está hablando el doctor Jeff. Creo que se llamaba Jeff. Es que ya me lo sé hasta la memoria, ¿vale? O sea, ya sé todos los doctores cómo son. Que por cierto, este tío no era médico. O sea, ¿qué hace está explicando cosas de dentista? Pero bueno, vamos a ver lo que nos están contando. Vamos a tener que hacerle algo a la chica esa. O sea, no sé si es esa chica, pero seguro que vamos a tener que hacerle algo. Atentos. Vale, nos está recomendando que debemos lavarnos los dientes. Vale, obviamente, todos los días, después de comer. Vale. Y es cierto, chicos, hay que lavarse los dientes, que es lo mejor. Vale, oh, este chico es nuevo. Bueno, no es que sea nuevo, pero no es la chica de siempre. Así que se agradece, aunque el tío es más feo, obviamente. Vale. Vamos a ver, al principio nos están explicando un montón de cosas, ¿vale, chicos? En inglés, como siempre, como en todos los vídeos. ¡Eh! Momento, ¿esto qué significa? Vamos a decirle que no, gracias. No porque me va a volver a hablar 200 años y no tengo ganas. Así que empiece ya la acción, venga, va. Estamos viendo aquí a los dientes. ¡Oh! Dios, eso tiene que dar un... ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dios, ya me he muerto, ¿eh? Ya me he muerto. Ya me ha dado algo. Pero vosotros estáis viendo lo que está haciendo el tío. ¿Cómo le metes en la encía un hierro, tío? Dios, dice un centímetro, o sea, un milímetro. Dos o tres milímetros, ni uno, ni dos, ni ningún milímetro. Cuatro, Dios, ocho. Dios. No sé lo que está diciendo, chicos, pero me da un miedo que lo flipas. Vale, ya tenemos la boca. Ay, madre mía. Es que, tío, o sea, ¿vosotros pensáis que esto es normal? Va a meter un hierro por ahí. Yo no voy al dentista, tío. O sea, de hecho, nunca he ido, pero es que no quiero ir. Dios. Tres, vale. A ver aquí. Oh, no, ahí no. Es lo más duele, tío. Uno. Ay, creo que es para ver... ¿cómo se dice? La distancia que hay entre la encía, ¿no? Y el hueco. Yo qué sé, tío. Vete a saber. Dios. A ver aquí. Aquí tenemos... Vale. Aquí hay... Bueno, dos, poquito. Tampoco es mucho. A ver aquí. Uno. Ahí es uno, ¿vale? El tío se está moviendo la lengua, o sea, está como diciendo, Dios. Digo yo que tendrá la boca... Tío, tendrá la boca dormida, ¿no? Ahora diréis, Enrique, no exageres, que tampoco es para tanto. Perdonadme, pero meter un hierro bastante grandecito por donde está la encía en los dientes con lo fácilmente que sangra eso, sí es para tanto. De hecho, es mentira. ¡Oh! Dios, de hecho es mentira, le estaría saliendo un montón de sangre al chico, pero bueno. Dios santo, lo que pasa es que en el juego no van a poner sangre, a punta pala. Bueno, pues le hemos metido, Dios, qué fuerte, tío. O sea, ahí tenía 3 centímetros o más, ¿sabes? O sea, 3 milímetros. Vale, vamos a ver lo que tenemos que hacer, algo en ese diente, seguro que tiene que haber algo ahí. A ver. ¿Qué hay que hacer? ¡Hostia, tío! ¿Pero qué me cuentas? A ver aquí. ¡Dios! ¿Esto qué es? ¿Y por qué cuando lo marco sale en color...? ¡Uy! Pero que... Chicos, una pregunta. ¿Estamos blanqueándole los dientes? O sea, ¿le estamos blanqueando los dientes con una especie de pincho? ¿Esto qué? ¿Lanza aire o algo? ¿O lanza...? ¿O lo estamos simplemente lijando? Dios. Estoy quedando flipado, ¿eh? En realidad me estoy quedando bastante flipado. ¿O es cosa del juego que se ha rayado? Puede ser, en verdad, ¿eh? Vale, vamos a darle aquí. Hombre, hemos dejado los dientes blanquitos, cuidado. Está bastante bien. No me estoy enterando, chicos, no me estoy enterando absolutamente de nada. Y encima ya habrá terminado, o sea, me juego todo. A ver. Pero ya sabéis, chicos, que hay que subir todos los vídeos de esta serie porque me gustan. Ya que he comenzado, pues los termino. Ya creo que me falta solo uno y ya terminamos. ¿Esto qué es? Vale, esto... Este, el verde, vamos a darle verde. Vamos a darle el verde. ¿Y ahora qué? Ah, ¿esto es para lavar los dientes? ¡Joder! ¡Qué pedazo de máquina para lavar los dientes! ¡Dios, esto sí que lava los dientes rápido! ¡Si es un taladro! Chicos, aquí ni cepillo ni nada. Aquí te compras un taladro. Eso es de taladrar y...
Dios santo, tío. Te quedo flipado, eh. Vale. Yo estaría rabioso. Yo estaría medio muerto. Porque a mí no me gusta que me toquen los... O sea, obviamente. Vale, vamos a limpiarle con esto. No sé si esto es agua o aire. No, esto es aire, creo. El agua sería... Se le llenaría la boca. Porque ya lo hemos visto otras veces. No sé ni vocalizar. Vamos a darle aquí. ¡Uh! Está haciendo un... ¡Dios, qué feo! ¿Pero qué hacéis? Y ahora... Dios, qué asco. Ahora tenemos que meter un tubo en la boca para que escupa el agua. Pobrecillo, tío. Qué humillación, Dios mío. Madre mía. Vale, vamos a ver. Ahora... ¿Esto qué es? Le estamos lavando la boca. Pero que se lo haga él en su casa, el señorito. Qué fuerte. O sea, que estamos... O sea, le acabamos de lavar los dientes. Le estamos quitando mierda de entre los dientes con un... limpiador dental, de eso, como se dice, un hilo dental. Y le estamos blanqueando. Pero tío, háztelo tú en tu casa, ¿no? ¿No sabes lavarte los dientes? Míralo el tío, que es un... qué contento se ha quedado. Madre mía, qué sonrisa más. Vale, entonces era una limpieza de boca. De acuerdo, de acuerdo. Vale, chicos, pues hemos hecho una limpieza de boca, no está mal. No está mal. Hostias, ese cepillo está un poco reventado, ¿no? Está cada pelo para cada país. Está un poco ostrosía, bueno. Habrá que comprarse uno nuevo. Y bueno, creo que hemos terminado, creo, ¿eh? Cuidado. Sí, nos está diciendo que comamos fruta. Ah, no, que hagamos dieta, lo pone ahí claramente, dieta. Vale, o sea, no sé qué tiene que ver con los dientes, pero la dieta siempre está bien. Si dieta hace falta, obviamente. Bien, ¿qué más? Mira qué contenta está la chica con su manzana verde. Tío, ¿vas a dejar de hablarnos ya? Ya he terminado el gameplay, creo, ¿no? O sea, es que me da coraje que el tío se ponga a rajar todo el tiempo. Vale, estos son enjuagues. Esto hay que hacer también mucho. Hay de todos los sabores, de fresa, de menta. A mí me gusta de fresa, porque el de menta es muy fuerte. Pero está bien, está bien, está bien. ¿Esto qué es, tío? Lavarse... ¡Ah, la lengua también es muy importante, chicos! Cuando os estéis lavando los dientes, frotaos la lengua con el cepillo, así, en plan... ¿Vale? Porque es muy importante y... Porque los gérmenes se quedan por la lengua también, cuidado. Así que hay que hacerlo, ¿vale? ¿Esto qué es? ¡Ah! Ir al dentista cuando te dé la fecha del dentista, obviamente, ¿vale? O sea, ir periódicamente de vez en cuando, cuando pasa un tiempo. Yo diría que una vez al año, ¿no? Estaría bien, ¿no? No lo sé. Bueno, yo me lo tendría que aplicar porque yo no he ido al dentista nunca, pero es que no tengo ninguna caries, ni me duele nada, ni me pasa absolutamente nada, todo perfecto y blanquito. Así que nada, ya hemos terminado, chicos. Vamos a dejar el vídeo aquí. Ya faltan solo dos vídeos, es decir, ya falta solo uno y ya terminamos esta serie. Y pues ya buscaré vídeos de operaciones porque quiero continuar como doctor. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, like y compartir se agradece mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.